Jesús. Father, in the name of Jesus. Jesús se mantuvo fuerte bajo presión. Jesus remained strong under pressure. Tú estás dentro de nosotros. You are inside of us. Y tú nos ayudas. And you help us. Y tú nos sostienes. And you sustain us. Y tú nos fortaleces. And you strengthen us. Háblanos en esta hora. Speak to us in this hour. Háblanos en esta hora con una buena musiquita en el trasfondo. Speak to us in this hour with music in the background. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Despierta nuestro oído. Awaken our ears. Despierta nuestro oído. Awaken our ears. Para oír la voz de Dios. To hear the voice of God. Que nadie salga igual. That no one would leave the same. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En nuestra boca sea la conexión del cielo a la tierra. That our mouth would be the connection from heaven to earth. Nuestra lengua, lengua de sabios. That our tongue would be the tongue of the wise. Para hablar palabras al cansado. To speak words to the weary. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Proverbios 18:14 dice. Proverbs 18:14 says. El espíritu de hombre lo puede sostener y soportar en su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo podrá sobrellevar? The spirit of a man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit? Santo. Es el espíritu fuerte. It's the strong spirit. El espíritu activo. The active spirit. Tú puedes soportar la presión. You can endure the pressure. Óigame, mírame a los ojos. Look at me. Mírame a los ojos. Look at me. Tú puedes soportar la presión. You can endure the pressure. Tú puedes soportar la presión. You can endure the pressure. Tú puedes soportar la presión. You can endure venga the lo que venga. Come what may. Tú puedes soportar la presión. You can endure the pressure. En ti está el mayor que el que está en el mundo. Greater is he that is in you than he that is in the world. Tú puedes soportar la presión. You can endure pressure. Esto no es teoría. This is not theology. Esto no es teoría, theory. Esto es realidad. This is reality. El espíritu del hombre te va a llegar la prueba donde tú vas a ver que esto te puede soportar. The test is gonna get to the point where you're gonna see that you can endure it. Tú puedes. You can. Tú puedes. You can. Tú puedes. You can. Tú puedes. Alguien necesitaba oír que podía. Someone needed to hear that they can. Tú puedes. You can. Es el diablo quien te dice que tu matrimonio no va a funcionar. It's the devil that tells you that your marriage is not going to work. Que tus hijos no se van a salvar. That your children are not going to get que saved. Nunca te vas a sanar. That you're never going to get healed. Que te vas a quedar sola como una jamona. That you're going to stay alone like an old maid. No. No. Soporta la presión. Endure the pressure. Soporta la presión. Endure the pressure. Tú puedes. You can. Es un proceso. It's a process. Pero tú puedes soportarlo. But you can endure it. No lo queremos oír. We don't want to hear it. Pero podemos. But we can. Nosotros tenemos alguien adentro. We have someone inside of us. Que nos ayuda a adaptarnos. That helps us to adapt. Y nos ayuda a soportar lo que sea. It helps us to endure whatever. Lo que sea. Whatever. Te ignoraron, sopórtalo. They ignored you. Endure it. Bienvenido al club, que muchas veces yo predico y la gente me mira la cara. Welcome es okay. To the club. Many sopórtalo. Times I preach and they turn their face at me. Sopórtalo. Endure it. Tú puedes. You can. Mis hijos no me llaman. Tú puedes. My children don't call me. You tú can. Puedes soportarlo. You can. You can endure it. Te sientes sola. You feel alone? Te sientes solo. You feel alone? No es fácil. It's not easy. Yo no estoy diciendo que es fácil. I'm not telling you that it's easy. Pero se puede. But you can. Se puede. You can. La única forma que no vas a tener presión en esta vida es que llore por ti, que Dios te lleve ahora mismo. The only way you're not going to have pressure in this world is that I pray for you and God take you right now. Porque aunque tú no lo creas, siempre estás bajo presión. Because even though you might not believe it, you are always under pressure. Si no estuvieras bajo presión, estuvieras flotando en el aire. If you wouldn't be under pressure, you'd be floating in the air. Hay sobre ti lo que se llama la presión atmosférica. It's above you, it's called atmospheric pressure. Okay? Siempre está sobre ti. It's always upon you. Para que puedas caminar. So that you can walk. Así que la presión es parte de tu vida. So pressure is part of your life. La presión es parte de tu vida. Pressure is part of your life. No te vayas todavía. Don't leave just yet. Sigue. Keep going. Jesús experimentó presiones. Jesus experienced pressures. No siempre lo aplaudieron. Nosotros lo aplaudimos. They didn't always applaud him. We applaud him. A él lo querían apedrear y nosotros hoy lo aplaudimos. They wanted to stone him, but we today we applaud him. Él no se rindió. He did not give up.
Él siguió. He continued. Él comenzó y terminó. He began and he finished. Diga, yo voy a comenzar y yo voy a, diga, ya yo say comencé y me, voy a terminar. Say with me, I already began and I'm going to finish. Yo voy a terminar. I'm going to finish. Voy a terminar. I am going Vamos to finish. Todos a cruzar esa meta final, finish line. We're all going to cross the finish line. Oh, santo el Señor. Jesús tuvo que batallar con presiones. Jesus had to battle pressures. Y esto algún día va a ser un libro para Jesús. And this one day will be a book for Jesus. Fuerte bajo presión. Strong under pressure. Vivió la presión en Getsemaní hasta la cruz. He experienced that pressure in Gethsemane up until the cross. La semana pasada hablé de Getsemaní, hoy te hablo in between. Last week I spoke Ahí about Getsemaní, Spanish, perdón. And today I'll speak hoy te hablo entre medio. The in-between. La transición de Getsemaní a la cruz. The transition from Gethsemane to the cross. Porque Jesús dijo en Juan 12:27. It's Jesus said in John 12:27. Ahora está turbada mi alma. Now my soul is troubled. ¿Y qué diré? And what shall I say? Padre, sálvame de esta hora. Father, save me from this hour. Yo imagino a Jesús más para esto. I can imagine Jesus, but for this. Más para esto. But for this. I'm not a rapper like Brandon, but para esto. But for this. Para esto llegué for esta this, hora. For this purpose I came to this hour. Para esto. For this. Para la presión yo llegué a este mundo. For pressure I came to this Tú world. Llegaste con presión. You came with pressure. Así que soporta la presión. So endure the pressure. Jesús lo dijo así en la pasión. Dijo, aunque estoy desgarrado por dentro. Even though I am torn within, y mi alma está turbada. And my soul is in turmoil, no le pediré al Padre que me libere de esta hora de prueba. I will not ask the Father to rescue me from this hour of my trial. God. Hoy nosotros no queremos ni un fueguito. Today we don't even want a little fire. Jesús dijo, yo no le voy a pedir al Padre que me libere de esta hora de prueba. Jesus said, I'm not going to ask the Father to rescue me from this hour of trial. Porque he venido a cumplir mi propósito. Because I have come to fulfill my purpose. Jesús entendió que la presión no es una opción. Jesus understood that pressure is not an option. Para el propósito de Dios. For the purpose of God. No es una opción. It's not an option. No es una opción. It's not an option. Lo que no soporta la presión, no hace nada en la vida. Those who do not endure the pressure don't do anything in their life. Usted no gusta a nosotros ver los deportes. Usted no cree que ellos sienten presión. We like to see sports, but don't you think that they feel pressure? Todo momento. At all times. En todo momento. At all times. No hay ningún momento donde no vamos a sentir presión. There's not one moment that we're not going to feel pressure. Jesús está diciendo, Jesus is telling yo no le voy a pedir a mi Padre que me libere. I'm not going to ask the Father to rescue me. Yo voy a ir a la cruz. I am going to go to the cross. No importa el dolor. Doesn't matter the pain. No importa el sufrimiento. Doesn't matter the suffering que me espera. That awaits me. Yo voy No le voy a pedir a mi Padre que me libere. I'm not going to ask my Father to rescue me. Ya yo no vivo para mí. I don't live for myself. Yo vivo para el Padre y para traerle gloria a Él. I live for the Father and to bring Him glory. Sí, me siento desgarrado. Yes, I feel torn from within. Pero But, para esto nací. For this I was born. Para esto nací. For this I was born. Yo sé para qué vine. I know why I came. ¿Sabes tú para qué viniste? Do you know why you came? ¿Sabes tú para qué existes? Do you know why you exist? Santo, Él no tuvo tiempo para quejarse. He did not have time to complain. Diga, yo no tengo tiempo para quejarme. Say with me, I do not have time to complain. Yo sé para qué nací. I know why I was born. Yo sé para qué nací. I know why I was born. Óigame, el diablo no le importa que usted venga a la iglesia después que lo tenga distraído. Listen to me. The devil doesn't care that you come to church as long as he has you distracted. Yo conozco gente que ha estado más penetrado en el evangelio que tú y que yo, pero la distracción lo sacó fuera. I know people who have been so deep inside the gospel. Pero la distracción los echó fuera. But the distraction took them out. Tú tienes que saber a qué naciste. You must know why you were born. ¿Para qué naciste? Why were you born? Tú no naciste para trabajar solamente. You weren't born just to work. I thought that was my purpose.
Yo creí que esa, no, eso es forma de que Dios usa para suplirte. No, that's one of the ways that God uses to supply for you. Pero hay un propósito mayor. But there is a greater purpose. Encuéntralo. Find it. Pastor, dígamelo usted una profecía. No, búscalo tú. Pastor, tell me in a prophecy. No, you seek it. Búscalo tú en la palabra. You look Se for te it va a revelar. It will be revealed to you. Santo el Señor, tú tienes que saber para qué naciste. You have to know why you were born. Imagínese que un avión se despegó. Imagine if a plane takes off. Y no te digas, siempre te dicen, siempre te dicen. And they always tell you. Vamos en ruta para África. We're on our way to Africa. El vuelo tarda 11 horas. The flight lasts 11 hours. Él tiene una meta. They have a goal. Imagínate que saliera. Imagine if they just despegamos. And say, oh, we just took off. Y ahí se cae el piloto. And then the pilot stays silent after that. Sí, ¿para dónde vamos? And then you say to yourself, where are we going? Y tú y yo no vamos a saber para dónde vamos. And you and I are not going to know where we're going. Así es la vida. That's how life is. Tenemos que saber para dónde vamos. We must know where we're going. Para que no caigas en el lugar incorrecto. So that you won't fall in the wrong place. My God. El que sabe para qué nació. The one that knows why they were born. Y que quede esto grabado. And that this would be recorded. El trabajo no sustituye a Dios. Work does not substitute God. Ya lo dije. I already said it. El trabajo, el enemigo work, se va entrando como mamón. And the enemy comes in like mammon. Y va empujando a Dios a un lado. And you start pushing God to the side. Y es la presión que sientes. And it's the pressure that you feel. Y dices, hoy no puedo porque estoy trabajando. And then you say, today I can't go because I'm working. La semana que viene tampoco. Next week you can't go either. La tercera tampoco. The third week you can't go either. Ya se creó un hábito. And you've already created a habit. En tres semanas se creó un In hábito. 3 weeks you created a habit. En 21 días. In 21 days. Oh no, pastor, yo no lo creo. Oh, no importa. Pastor, I don't believe that. It doesn't matter. No importa. Esto es como la gravedad. This is like gravity. Esto es así. It's like this. Y lo malo es esto. And the bad thing is this. El diablo usa, si ya ganó una pulgada. If he already won one inch. El, tiene que decir el diablo. Si el diablo ya ganó una pulgada, inch, ahora lo transfiere a otra área. Now he's going to transfer it to another area in your life. Esta es la forma como funciona la vida espiritual. This is the way the spiritual life works. Tú tienes que saber para qué naciste. Tienes que saber. You were born. You must know. Yo no sé ni qué hago en la iglesia, pero no eres salvo. Well, then you're not saved. Imagínate yo en la universidad. Imagine, ¿y qué hago aquí? Me, in college. What am I doing here? Me dicen, pues bruto, salte de aquí. Say, well, dummy, then just get out of here. ¿Para qué vinimos a la iglesia? ¿Solamente Why para vernos las caras? Church, to just see our faces? Usted vino a recibir una palabra de Dios. You came to receive a word of God. Que arregla nuestros caminares. That corrects our walk. Que nos fortalece. That strengthens us. Que nos ayuda a cumplir el propósito de Dios. To fulfill the purpose of God. Tiene que saber para qué nació. You must know why you were born. Si alguien entra en mi discipulado y dice, yo no sé qué hago aquí. If somebody comes into my discipleship and says, I don't know what I'm doing here. Yo le digo, then I tell them, tranquilo. Relax. It's okay. Hoy te quedas porque ya viniste. Today you stay because you Pero you se came. Queda tranquilo en su casa. But you can stay at home. Que usted tiene que saber. Because you must know. Tiene que saber. You must know. Imagínate yo casado. Imagine me married. ¿Y para qué yo me casé? What did I get married for? No. Tú tienes que saber. You must know. Esto te, pastor, ¿y qué tiene que ver? Pastor, la visión te ayuda a soportar la presión. Ahí está. Vision, your vision allows you to endure the pressure. It doesn't rhyme in English, but it rhymes in Spanish. La visión te ayuda a soportar la presión. Vision makes you endure the process. Es así. It's like that. Jesús no oró para ser liberado de la prisión. Jesus didn't de la pray presión. To be delivered from the pressure or rescued from the sino, pressure. Sino, Señor, dame nuevas fuerzas. But he prayed, Lord, give me new strength. Para yo llegar. So that I can arrive. Para yo llegar. So that I can get there. La presión es parte del proceso, hijo pressure de Dios. Pressure is part of the process, son of God. Esto se lo envió María Elizabeth y hoy yo dije, dámelo acá que esto va con la prédica. Maria, you sent this, sent this to me today, and he said, I'm going to take it because it goes with the preaching. Porque la presión es parte del proceso. Because pressure is part of the purpose. Las uvas tienen que ser pisoteadas para hacer vino.
Grapes need to be trampled upon to make wine. Los olivos tienen que ser aplastados para hacer aceite. Olives have to be pressed in order to make oil. Los diamantes tienen que ser presionados para darle forma y diseño. Diamonds have to be pressured in order to give them form or to design their shape. Y las semillas, yo le añado un poquito porque siempre le añado un poquito. Y las semillas mueren y crecen en la oscuridad y en el anonimato. And I add a little more, but the seeds, they die and they grow in the darkness. And anonymity. Again, las uvas tienen que ser pisoteadas para hacer vino. Again, grapes have to be stepped on in order to make wine. Los olivos tienen que ser aplastados para hacer aceite. Olives have to be pressed in order to make the oil. Los diamantes son presionados para darle forma y diseño. And diamonds have to be pressured in order to give form or design. Y las semillas mueren y crecen en la oscuridad y en el anonimato. And seeds have to die and grow in the darkness and in anonymity. Así que cuando tú te sientas pisoteado, so that when you feel stepped on, cuando te sientas aplastado, when you feel pressed, cuando te sientas bajo presión, when you feel under pressure, o estás muriendo en la oscuridad, or you're dying in the darkness, recuerda que estás entrando en un poderoso proceso. Remember that you are entering into a powerful process, donde estás siendo mudado, where you're being moved, where you're or being transformed. Y estás siendo transformado en otro. You're being transformed into someone else. Estás pasando por una metamorfosis. You're going through a metamorphosis. Soporta el proceso. Endure the process. Aguanta el proceso. Soporta y aguanta el proceso. Aunque no lo entiendas. Endure the pressure, even though you don't understand it. Porque tú no sabes a qué nivel de bendición Dios te está preparando. Because you don't know what level of blessing the Lord is preparing you for. Él te está preparando para una bendición mayor. He is preparing you for a greater blessing. Y nosotros nos quejamos. And we complain. Oh, yo quiero hacer músculos, pero no quiero hacer presión al músculo. Oh, no vas a hacer ningún músculo. I want to have muscles, but I'm not willing to put pressure on that muscle. You're no, not going to have any no hay muscles. Forma, no hay forma. There's no way. Yo quiero perder peso solamente con vitaminas. I want to lose weight only by taking vitamins. Tampoco funciona. Still doesn't work. Hay que ejercer presión. You have to endure pressure. Y Jesús es nuestro modelo de cómo mantenernos fuertes bajo presión. And Jesus is our model on how to remain strong under pressure. Dile a tu vecino, tú puedes. Tell your neighbor, you can. Dile, soporta la presión. Say, endure the pressure. Dile, porque Dios te está preparando. Tell them, because God is preparing you. Para un mayor nivel de bendición. For a greater level of blessing. Para un mayor nivel de bendición. For a greater level of blessing. Para un mayor nivel de bendición. For a greater level of blessing. El que no tiene victoria no puede ayudar a nadie. He who doesn't have victory cannot help anyone. Te puedo ayudar en matemáticas si saqué F en matemáticas. No hay forma. Can I help you in math if I got an F in math? There's no way. No hay forma. There's no y es lo mismo en el espíritu. And it's the same thing in the spirit. Por eso tú tienes que vencer. That is why you have to overcome. Hay alguien a quien tú vas a ayudar que nadie más conoce. There's someone that you're going to help that nobody else knows about. Pasa la prueba. Pass the test. Para que le puedas dar la mano. So that you can give them your hand. Y levantarlo. And lift them up. Jesús se mantuvo fuerte durante la presión por la palabra. Jesus remained strong under pressure because of the word. Jesús se mantuvo fuerte durante la presión del ministerio. Jesus remained strong during the pressure of the ministry. Jesús se mantuvo fuerte durante la presión de la gente. Jesus remained strong under pressure from the people. Y el ministerio y el diablo. And the ministry and the devil. Jesús se mantuvo fuerte durante la presión de Getsemaní. Jesus remained strong under pressure in Gethsemane. Y número 5. And number 5. Esa es la que voy a hablar hoy. And that's the one I'm going to speak about today. Jesús se mantuvo fuerte durante la presión camino a la crucifixión. Jesus remained strong under pressure while he was walking towards the cross. Mm-hmm. Y ese es el verso que acabé de leer, Juan 12:27. And that's the verse that I just finished reading, John 12:27. Mi alma está turbada. My soul is
troubled. ¿Y qué diré? And what shall I say? Padre, sálvame de esta hora. Father, save me from this hour. Mas para esto he llegado. But for this purpose I came to this he llegado a esta hora. I came to this hour. ¿Cómo Jesús se mantuvo fuerte durante la presión camino a la crucifixión? How did Jesus remain strong under pressure while he was going to the cross? Primero, aquí nadie quiere morir, ni yo tampoco. First of all, nobody here wants to die, and neither do I. Pero tengo noticias para ti. But I have news for you. No hay forma. There's no way. Me decía el Espíritu Santo hoy. The Holy Spirit told me today. Hay muchos cristianos que no quieren la cruz. There are many Christians that don't want the cross. Y hoy en Estados Unidos se predica un evangelio sin cruz. And here in the United States, a gospel is preached without the cross. Sin cruz. Without the cross. O sea que ya Jesús lo sufrió. Mira cómo esto no hace sentido, para que se te abra el entendimiento. Mira cómo esto no hace sentido. Look at how this doesn't make sense. Para que se nos abra el entendimiento. So that your understanding can be opened. Los predicadores de hoy. The preachers from today. Dicen. They say, ya Jesús lo sufrió. Jesus already suffered. Yo no tengo que sufrirlo. You don't have to suffer. Él lo sufrió para que yo no tenga. He suffered so that si usted nunca I lo oído, es que no ha ido mucho. Yo he oído desde la A hasta la Z. I've heard from A to Z preachers, so yo sé lo que estoy diciendo. I know what I'm saying. Do you hear me up there or no? Yes. I'm going too fast. I know I'm going too fast because I want to do so much here. Y ustedes dicen. Ya Jesús pagó el precio. Jesus already paid the price. Tú no tienes que pagarlo porque solamente tienes que recibirlo. Because all you have to do is receive him. Mira cómo esto se descalifica de una. Look at how this cancels that all out. Los apóstoles. The apostles. ¿Ellos murieron antes o después de Jesús? Did they die before or after Jesus? Thank you. They died after. Murieron después. Segunda pregunta. Second question. ¿Ellos murieron después que Jesús resucitó? Did they die after Jesus resurrected? Diga sí. Say yes. El único que no fue Judas. The only one that didn't was Judas. Otra historia aparte. That's a different story. Si no se cumplió para ellos. If it wasn't fulfilled for them. ¿Qué diferente hay para nosotros? How different is it for us? O sea que ninguno de ellos tenía que haber muerto de esa forma. So, none of them had to die that way. Eso fue que no tenían revelación de lo que nosotros tenemos hoy. Eso es porque no tenían la revelación That's que nosotros tenemos hoy. They didn't have the revelation that we have today. No. Nosotros necesitamos la revelación que ellos tienen. We need the revelation that they have. Para que cuando te vayan a martirizar, tú no te retrocedas. So that when they're going to torture you, you won't draw back. Los versos de la Biblia no han cambiado. The verses from the Bible have not changed. Tienes que negarte a ti mismo. You have to deny yourself. Tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Yo voy a predicar la verdad porque lo peor es que usted vaya al infierno. Ay, eso es el domingo. No, no debe de venir el domingo. Lo peor es venir a la iglesia y la iglesia sea el expreso al infierno. ¿Cómo se mantuvo Jesús fuerte en el camino a la crucifixión? How did Jesus remain strong under pressure as he was going to the cross? Me llevó otra vez el Espíritu Santo a esto. The Holy Spirit took me back again to this. Lo primero que uno tiene que hacer bajo presión. The first thing you have to do under pressure es guardar silencio. Is to be silent. Guardar silencio. Is to be silent. Mateo 26:62 al 63. Matthew 26. Mateo 26, 62. 62 through 63. Que me gusta verlo en la Biblia. Dice la palabra. The word says. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús. And the high priest arose and said to him. ¿No respondes nada? Do you answer nothing?
¿Qué testifican estos contra ti? What is it these men testify against you? Mas Jesús callaba o guardaba silencio. But Jesus kept silent. Guardaba silencio. But Jesus kept silent. Y alguien puede tratar de analizarlo con la mente carnal y decir, es que él tenía que callarse porque él es el cordero inmolado. And somebody might try to. Cayó. Él tenía que estar en silencio. He had to be silent. Porque él es el cordero. Because he is the. Que enmudeció y fue inmolado. He was the lamb that was slain, but he had to be silent. No, esto es un principio para nosotros. This is a principle for us. Hoy nosotros decimos, me mintieron de mí, yo voy a decir algo. Today we say, oh, they lied about me, I'm going to say something. No digas nada. Don't say anything. No digas nada. Don't say anything. Las esposas, ¿tú tienes un consejo de matrimonio? Can I give you a marriage counsel? Usted no siempre tiene que estar corrigiendo a su hijo, digo a su esposo. You don't have to always be correcting your son. Oops, I mean your husband. Deja de estar corrigiendo todo el tiempo. Stop correcting all the time. Déjalo que se dé con la pared. Let him hit himself. Hay que dejar a veces que se dé con sometimes la pared. Sometimes you have to let them hit themselves against the wall. No sé que ahora ninguna esposa me quiere mirar. No wives want to look at me right now. Manténgase fuerte bajo presión. Aprenda a poner silencio. Learn to keep silent and endure the pressure. Pastor, dígale algo a los maridos. Pastor, tell the husband something. Sí, oí una mujer orando, intercediendo en lengua. I hear a woman interceding in tongues right now. Esposo, tampoco esté corrigiendo a la esposa todo el tiempo. Don't be always correcting the wife either. Bajo presión. Under pressure. Guarde silencio. Keep silent. Es parte de la muerte. It's part of dying. Cuando Jesús llegó a la cruz, ya él estaba muerto. When Jesus got to the cross, he was already dead. No, pero no, entiéndalo en el espíritu lo que estoy diciendo. Understand it in the spirit what I'm trying to tell you. Ya él estaba muerto. He was already dead. Hagan conmigo lo que quieran. Cuando mienten de uno, uno quiere decir dos o tres. Because when they lie about you, you want to tell them a thing or two. No hay nada que defender. But there's nothing to defend. Ay, mi reputación. Oh, my reputation. ¿Qué importa lo que piense la gente? Who cares what people think? ¿Qué importa? Who cares? Proverbios 17:27 dice, en la pasión. Proverbs 17:27 in the Passion Translation says. Y lo he leído en toda esta serie. ¿Puedes frenar tu lengua cuando tu corazón está bajo presión? Can you bridle your tongue when your heart is under pressure? Es así como demuestras que eres sabio. That's how you show that you are wise. El mundo es lo opuesto. And the world is the opposite. Enseña que eres sabio. Show that you're wise. Por lo mucho que tú sabes. For all that you know. El reino de Dios no funciona así. The kingdom of God does not work that way. ¿Puedes frenar tu lengua? Can you bridle your tongue? Yo he estado en conversaciones que yo dije, esto está erróneo, pero yo no voy a decir ni una palabra. I've been in conversations that I say, this is so wrong, but you know what? I say, I'm not going to say a word. Escoge tus peleas. Choose your fights or your battles wisely. Un corazón comprensivo te mantiene tranquilo, calmado y sereno sin importar lo que enfrentes. An understanding heart keeps you cool, calm and collected no matter what you're facing. Eclesiastes 3 dice, hay que saber cuándo hablar y hay que saber cuándo callar. Ecclesiastes 3 dice, hay que saber cuándo hablar. You have to know when to speak y cuándo callar. And when to be silent. Eso es sabiduría. That is wisdom. Hay que frenar la lengua. Jesús la frenó. We have to bridle our tongue. Jesus. Y aún después dice en Juan 14:30. And even afterward in John 14:30 it says. Después que habló, esto fue antes de esto, cuando habló con los discípulos, él dijo. When he spoke to the disciples, he said. En 14:30 de Juan. In John 14:30. La pasión. In the Passion Translation. Yo no voy a hablar con ustedes por mucho más tiempo. I won't speak with you much longer. Porque el gobernante de este mundo oscuro. For the ruler of this dark world. El diablo. The devil. El calumniador. The slanderer. El acusador. The accuser.
viene de camino. Is coming. Pero él no tiene poder sobre mí. But he has no power over me. Porque no tiene nada que usar contra mí. For he has nothing to use against me. ¿Qué es lo que le damos nosotros a usar al enemigo? What do we give the enemy to use against us? Nuestras palabras. Our words. Nuestras palabras. Our words. Este carro es una porquería. This car is a piece of junk. Y entonces then decimos, we say, el diablo me dañó el carro. The devil ruined my car. No. No voy a mirar a nadie. I'm not going to look at anyone. Esto fue lo que tú hiciste. That's what you did. Este carro es una porquería. This is what you did. This car is a piece of junk. Entra diablo y haz lo que quieras con este carro. Enter devil and do whatever you want with this car. Este matrimonio no sirve. This marriage doesn't work. El diablo duerme en la cama. The devil sleeps in bed with you. Este trabajo es this job una peste y el jefe me cae mal. This job just stinks and I hate the boss. Pastor, ore por mí que me botaron del trabajo. Tu culpa. Pastor, pray for me because they let me go. It's your fault. Mi esposa cocina que lo que hace es envenenarme. Oh, my wife cooks and all she's doing is poisoning me. Pastor, ore por mí que Pastor, tengo úlceras. I have ulcers. Tu culpa. It's your fault. Y te voy a hablar así, yo me quedo callado, de verdad, yo me quedo callado. I stay quiet when you talk to me like that. Me quedo calladito. I'll stay quiet. Ni te comento. I won't even comment. Hasta que un día sale en la predica y no es porque ni estaba meditando en eso, es que sale. Until one day it comes out in the preaching, it's not that I'm meditating on it, it just comes out. Tú y yo creamos nuestro mundo. You and I create our world. Con lo que hablamos. With what we speak. Así como yo le hablé a esa señora en ese hospital y su vida cambió, así yo puedo cambiar la mía, la de mi esposa, la de todo just el mundo like con quien yo hablo. Just like I spoke to that woman in that gift shop and changed her life, it's the same way that I can speak to my wife, my children, or anyone else. Porque cada palabra que yo suelto es una columna y una viga para crear mi mundo. Because every word that I release is either a beam or a column para crear mi mundo. To create my world. Yo estoy creando armazones, creando mi mundo. I am creating trusses, creating my world. I'm releasing trusses. Yo estoy liberando armazones. I'm releasing trusses. Santo el Señor. Aprendamos de Jesús qué hacemos bajo presión. Let's learn from Jesus what we do under pressure. Ay, tengo un dolor aquí, me estoy muriendo. Oh, I have a pain here, I'm dying. ¿Y por qué nos reímos? Porque sabemos que es verdad. Because we know it's true. Yo me puse a estudiar y lo voy a hacer un día, uno de estos miércoles. I began to study and I'm going to do it one of these Wednesdays. Voy a orar cómo tener no solamente un espíritu fuerte, un cuerpo físico fuerte. I'm going to teach about not only no solamente tener un espíritu fuerte, a strong spirit, but having a strong body. Y ni se imagina lo que es. And you don't even imagine what it is. No tiene nada que ver con comida. It has nothing to do with food. Aunque lo voy a mencionar también. Even though I will mention it as well. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos atrayendo? What are we speaking? What are we drawing? Llegue a su trabajo. Le estoy hablando cosas que yo he vivido. No es que la leí hoy en un libro. Cuando yo trabajaba como ingeniero, estaban despidiendo a todo el mundo. Y no me venga a decir, pues si me votan, no me importa. No sea vago. No sea vago. Clame su lugar. Claim your territory. Yo llegaba antes de todo el mundo. Irma me ha oído decir esta historia muchas veces. I would arrive before everyone else, and Irma has heard me say this story el many mío, times. El trabajo mío comenzaba a las 6. My job began at 6. Yo llegaba por lo menos 15 minutos antes and de todo I el mundo. Would arrive at least 15 minutes before. Y lloraba por and mi I sección. Would pray
por mi sección, que venga el reino de Dios, que venga el, que venga el favor de Dios, que se abran los cielos, que Dios me dé sabiduría. Y a todo el mundo en mi sección lo votaron menos a mí. Coincidencia. Llegue a su trabajo. Go to your job. Y libere bendición. And release blessing. Llegó la bendición de Dios. The blessing of God has llegó arrived. La solución de Dios. The solution of God has llegó arrived. La sabiduría de the Dios. Wisdom of God has arrived. Llegó la habilidad de Dios. The ability of God has arrived. Llegó, my God, el que lo resuelve. The one who resolves has come. No lo creemos. We don't believe it. Hágalo mañana cuando llegue a su lugar. Do it tomorrow when you go to work. Pastor, ¿y cuánto tarda en manifestarse? Pastor, eso lo decide Dios. How long does it take to manifest? God decides. Hágalo todos los días. Do it every day. Esta es la forma de sacar esto y hacerlo en la realidad. This is the way to do this and make it reality. En el trabajo, guarde silencio bajo presión. At work, keep silent under pressure. No seas necio. Don't be foolish. Juntándote con los otros hablando del jefe. Getting together with the other people and talking about esto es necedad si tú eres cristiano. That is foolishness if you're a Christian. El día que te mueras hay que sacar dos tumbas. The day that you die they have to take out two una coffins, para el cuerpo y otra para la lengua. One for your body and one for your tongue. We laugh. Nos reímos. Jesús nos enseñó. Está bajo presión, cállate. Jesus taught us that if you're under pressure, be quiet. Cállate. Be quiet. Mira cómo el pastor predicó y me miró. Look at the way Pastor preached and look at the way he looked at me. Te voy a dar un secreto. I'm going to give you a secret. Yo no estoy mirando a nadie. I'm not looking at anyone. Aunque mis ojos te vean, yo estoy mirando hacia arriba. Even though my eyes are looking at you, I'm seeing up above. Al menos que yo haga así, yo estoy mirando. Unless I go like this. Guarda silencio bajo presión, por favor. Keep silent under pressure, please. Jesús nos enseñó que cuidemos lo que hablamos. That we, be careful what we speak. ¿O no dice la palabra que todo fue creado por lo que él habló? Or doesn't the word say that everything was created by what he spoke? ¿Qué estamos creando? What are we creating? Pastor, ¿significa que no vamos a tener problemas? ¿Tuvo problemas Pablo? Pastor, does it mean we're not going to have any problems? Did Paul have problems? Claro. Of course. Estamos en un mundo hostil. We're in a hostile world. Pero yo no voy a unirme al mundo. But I'm not going to join the world. Santo, déjame hablar un poco más. Let me speak a little bit more. Para que aprendamos aquí. So that we can learn. Jesús supo mantener la boca cerrada bajo presión cuando habló con Pilato. Jesus knew how to keep silent under pressure when he spoke to Pilate. Y dice la Biblia en Mateo 27:14 que Pilato se maravilló grandemente. And the Bible says in Matthew 27:12, 14, he marveled greatly. Entienda algo. Understand. Oye, this. Es que esto me bendijo hoy tremendo. And this blessed me tremendously today. Si tú lees un poquito la historia o has oído historiadores hablar de Pilato, if you've read the story or heard of it, you've heard them speak of Pilate. Pilato no era un hombre bueno. Pilate was not a good man. Era un gobernador malo. He was a bad governor. Tramposo. He was a cheater. Era asesino. He was an assassin. Era asesino. He was an assassin. Pero cuando Jesús le habla a Jesús, but when he speaks to Jesus, Jesús no le responde nada. Jesus, y este hombre es malo. Jesus doesn't respond anything to him, and this man is bad. Y esto maravilló a un matón. And this marveled a killer. De tal forma, in such a way, que dice la Biblia después en Juan 19:12, that the Bible says later in John 19:12, que desde entonces Pilato procuraba soltarle. From then on, Pilate sought to release him. El silencio de Jesús le trajo convicción a su enemigo. The silence of Jesus brought conviction to his enemy. ¿Quién está hablando de ti? ¿O quién quiere mal contra ti? Ferme la voz. Who is speaking about you? Just be quiet.
Y tu silencio va a hacer que ellos se maravillen. And your silence will make them marvel. Y dice que Pilato buscó cómo and puedo yo soltar a este hombre. And it says that Pilate was seeking how can I let go of this man? Está poderosísimo. This is powerful. Delante de tus enemigos. In front of your enemies. Tu silencio trae convicción. Your silence brings conviction. Termino con una más. ¿Quieren una más o do you want one more? Una más. One more. Okay. Okay. Oof, sorry, 8:43. Sigo la semana que viene con esto. I'll continue next week with this. ¿O quieren una más? You es want que, one more? Bendito es que Mariela está allí con la nena durmiendo. De verdad estoy pensando en Mariela y en su bebé. Vamos a tener misericordia. ¿Está bien? Is that okay? Ok, gracias. Okay. ¿De qué te voy a hablar la semana que viene? What am I going to speak to you about? Todavía estoy en el proceso de Jesús yendo a la cruz. In the process of Jesus going to the cross. Que en silencio Jesús fue desnudado 4 veces. That in silence Jesus was naked 4 times. Fue desnudado. He was made stripped. Naked or stripped. 4 veces. 4 times. ¿Y qué significa eso para ti y para mí? For you and me. Santo Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Hoy nos hablaste lo que querías. Today you spoke to us what you wanted to speak. Ayúdanos a controlarla sin hueso. Help us. Help us to control the one without bone. That means the tongue. Ayúdanos a controlar la sin hueso. Help us to control the boneless. Thank you. The boneless. Santo. Señor, danos sabiduría. Lord, give us wisdom. ¿Cuándo hablar? When to speak. ¿Cuándo no hablar? When not to speak. ¿Qué hablar? What to speak. ¿Dónde hablar? Where to speak. ¿Cuándo callar? When to be quiet. Porque esa es mi confianza en ti. Because that is my confidence in you. No hay nada que probarle a nadie. There's nothing to prove to anyone. Confiamos en ti. We trust in you. Jesús, en su silencio, in his silence, está diciendo, he is saying, tú me vas a crucificar, you're gonna crucify me, pero yo tengo fe que voy a resucitar. But I have faith that I will resurrect. Señor, el silencio de Jesús, Jesus, the silence of Jesus, estaba profetizando el resultado final. Was prophesying the final result. Ayúdanos a profetizar el resultado final. Help us to prophesy the final result. Con nuestro silencio. With our silence. Que no aún nuestro enemigo le dé convicción. That even our enemy will have conviction. Y que no le estemos abriendo puertas. And that we will not be opening doors. Al enemigo. To the enemy. Danos lengua de sabios. Give us the tongue of the wise. Verdaderamente. Truly. Dame más sabiduría que unción. Give me more wisdom than anointing. Porque la unción bendice a otros, pero la sabiduría because me alarga la vida. Because anointing blesses others, but wisdom makes me have long life. Te lo pedimos. We ask you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén.